Ya estamos en las famosas redes. ¿Y qué tal Thalía que pone un reto tras otro, tras otra? O sea, yo creo que ella hace videos cada minuto. ¿Se aburrida ahorita la cuarentena? Yo creo porque no se está sosiega. El reto de la almohada. ¡Épale! Mira, mira. Está con coreografía y toda la cosa, Anita. Es lo que me gusta, que ella siempre le agrega a sus videos un plus, ¿no? Y las plumitas que van cayendo. Pero Thalía es a todo dar, a mí me cae muy bien y siempre está a la vanguardia. Exactamente. Vámonos con Chuy Navarro, vocalista del grupo Reik, que bueno, se puso falda, vestido, peluca, todo, Anita. ¿Por qué? A ver. Parece importante, Reik. Ahí mira. Está, es el de la gorrita. Velo, velo, velo bien. ¿Y es una amiga o quién es? Yo creo que es su hermano o su primo, porque también se apellida Navarro. Ah. Mira, ¿qué tal? Ay, no, de mujer no me gusta nadita. No, ¿por no, la barba? No, no. Pero está divertido este reto y lo han hecho muchas personalidades. Y la que amamos fue a Margarita, la diosa de la cumbia. Muy bien. Cuando uno llega tarde, vean qué pasa. No tiene nada que decir, cara dura. Dijiste que ibas a llegar a las 10 de la noche. Dije que a las 10 llegué. A las 6 de la mañana llegaste. A las 3. Son las 6 de la mañana, mira el sol afuera. Bueno, puede ser que eran las 4. Fui a pasarla bien un rato. Puede, siempre haz de cuenta que así llegan los hijos, ¿no? Y entonces, para que no te des cuenta qué horas llegaron y siempre te inventan otra hora. Entonces, hay que estar al pendiente. O cambiarle el reloj la hora para no tener problemas. Vamos con Susana Zabaleta, que fue víctima de una broma un tanto húmeda de su propio hijo, Matías. ¿Broma húmeda? Broma, ¿cómo le hacen las vacas? Mm. ¿Y los gatos? Los gatos. Los perros. Las perras. Las cabras. Esa sí lo hago igualito. Las ballenas. No sé. ¡Qué puerco! Ay, qué buena broma. Pero ella, ¿qué tal? Que le estaba siguiendo toda la conversación. Y comiendo, ¿eh? No, nunca dejó de comer. Pero ¿qué comías, mi querida Susana Zabaleta? Porque estabas bien entrada. Oigan, y Pati Navidad dice lo siguiente. Lamento muchísimo que haya personas muy enojadas de mi medio, el medio artístico, muchas compañeras y compañeros indignados por mis opiniones. Yo les sugiero, con todo respeto y cariño, que no entren a leerme, de verdad. Expresen las de ustedes. Todos tenemos los mismos derechos. Y yo seguiré expresándome de la misma manera en que lo he venido haciendo, siempre con respeto, soy responsable y consciente de lo que pienso, digo, escribo y hago. Hagan lo mismo y dejen de enojarse. No, no nos enojamos, solo que nos han sorprendido sus opiniones, pero se ve muy bonita. Se ve muy guapa, muy joven y dice, aquí pues basta, yo voy a seguir igual. Estas fueron las famosas redes.